Un grupo de pacifistas se ha subido a un tanque del ejército expuesto en la Feria Juvenil e Infantil Espochove de Valencia para protestar por este tipo de exhibiciones militares en un certamen dedicado a los más pequeños, poco antes de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acudiera a visitar el stand del ejército. Los activistas, disfrazados de payasos, han rociado de pintura rusa un tanque y posteriormente se han encaramado al vehículo con carteles en los que se podía leer «Las armas no educan» y «La guerra no es un juego». Una de las notas destacadas de Espochove este año ha sido la vuelta de la Guardia Civil y la Policía Nacional a la feria, y también la ampliación del stand del ejército, que durante los dos anteriores mandatos solo participaba con la Unidad Militar de Emergencias, y que este año, tras el cambio de gobierno, ha vuelto a incorporar material de otras unidades presentes en la provincia. La medida ya había sido muy criticada por la oposición, y hoy, durante la inauguración del certamen, ha sido objeto de protestas de los grupos pacifistas. Tras ocurrir los hechos, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que acababa de inaugurar la feria, ha condenado lo que considera un acto vandálico y ha asegurado que los que han hecho esto no estaban pensando en la infancia, al tiempo que se ha reafirmado en la presencia de las Fuerzas Armadas en Espochove. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, gente! ¡No!